Hola y bienvenidos suscriptores a vuestro canal Nosencar, especialista en asesoramiento y venta de vehículo eléctrico e híbrido enchufable. Hoy os traemos la entrega del nuevo Volvo XC40 eléctrico en su acabado 3, que es el acabado Pro. Comenzamos con la entrega. Maletero de 413 litros, ampliables a 461, nos va a permitir hacer cierto juego. Como podemos ver aquí, estas pestañas lo que nos va a permitir es poner, por ejemplo, unas bolsas de la compra. La manera de interactuar sería la siguiente: y lo dejaríamos en esta posición. A partir de aquí podemos poner nuestras bolsas de la compra y que se puedan mantener así, también ganando un poco más de espacio en el maletero sin que se nos vierta ningún líquido ni nada por el estilo. Aparte, destacamos también los anclajes ISOFIX, que son los que tenemos aquí y aquí. También tenemos el hueco en la parte central, cual vamos a poder aprovecharlo para poner, por ejemplo, unos esquís. También vamos a poder aprovechar un pequeño maletero en la parte del capó para poder abrir el capó. Tendremos que venir como en un vehículo de combustión. De esta manera, en la pletina que tenemos aquí, tiraríamos y podríamos ver nuestro pequeño maletero. Aquí lo que vamos a disponer es de los cables, por ejemplo, de carga. En este modelo concreto, el cable que estamos teniendo es un cable de emergencia, que nos va a permitir cargar hasta un máximo de 2,3 kWh. Por otra parte, también vamos a tener líquido de los limpias. Para proceder a la apertura de nuestro vehículo, en este modelo disponemos de llave inteligente. Pasaríamos con la mano, presionaríamos y ya nos permitiría tener la apertura. Vamos a proceder a explicaros la parte interior de este Volvo XC40 acabado 3. Vamos a disponer en la parte izquierda de el ajuste eléctrico de los asientos con función memoria 1 y 2, equipo de sonido Harman Kardon y elevalunas eléctricos delanteros traseros, función de bloqueo de ventanillas traseras y, por supuesto, los reglajes de los espejos retrovisores left y right, izquierda derecha, y recogido de manera manual, aparte, por supuesto, de cierre y apertura manual. En la parte del piloto vamos a disponer en los asientos de regulación de las bancas y, por supuesto, tenemos los reglajes eléctricos tanto de hacia atrás, hacia adelante, hacia arriba, y el respaldo hacia atrás o hacia adelante. También tenemos el ajuste lumbar. Y aquí, como podemos ver, todo es eléctrico. La talonera en aluminio. Un pequeño tarjetero para guardar. Regulación de la intensidad interior y apertura del portón del maletero. Como podemos apreciar, también disponemos de las salidas de aire en aluminio para bloquearlo y abrirlo. En la parte izquierda del volante atrás vamos a poder tener la regulación de las luces apagadas, posición, cruce, automático, y luces también largas de carretera de manera automática. Por supuesto, también vamos a poder regular las antinieblas y la manera de activar el intermitente. Tenemos fijo o confort. Haría tres parpadeos y volvería a su posición. En este acabado también disponemos de la regulación del control de crucero. Vamos a poder subir de 5 en 5, bajar de 5 en 5 y, si mantenemos pulsado, subiríamos de 1 en 1. En este acabado disponemos también de un control de crucero adaptativo, con lo cual, desde estos botones de aquí, lo que vamos a poder marcar es la diferencia con el vehículo que nos precede. El claxon lo tenemos en la posición central. En la parte derecha del volante, como hemos podido apreciar, disponemos de la posibilidad de dar órdenes por voz, como, por ejemplo, activar la climatización de los asientos, activar la climatización,
movernos sobre los menús de la consola central, del cuadro, perdón, subir o bajar el volumen de la radio, cambiar de frecuencia y confirmar a través de este botón. Podremos ver el consumo que estamos teniendo medio a los 100 de dos maneras, el trayecto actual o el acumulado. O movernos sobre un menú algo más sencillo. En este menú en concreto, lo que nos va a permitir es ver la velocidad del vehículo y si vamos gastando más o menos energía o si vamos recargando batería de nuestro vehículo. Vamos a poder ver la autonomía, es decir, el porcentaje de batería que estamos teniendo y el gasto que vamos a poder tener en kilovatios hora a los 100 kilómetros. Aparte de que, por supuesto, en este modelo disponemos de detección de señales de tráfico, encendido de luces, los sistemas de seguridad y detección de abrochado de cinturones, aparte de la temperatura. En la pantalla central vamos a poder interactuar con el sistema operativo de Android Auto. Bueno, en este caso tenemos la Play Store para descargarnos apps como Spotify. Vamos a tener que registrarnos con nuestra cuenta de Google para poder descargarnos, entre otras, aplicaciones de lectura o simplemente Spotify. Los mapas necesitan conectividad con Internet. Van, como hemos comentado, a través de Google. Podemos tener la radio, reproductor Bluetooth y la emparejación con el teléfono, con nuestro dispositivo. Para agregar un nuevo dispositivo de Bluetooth, tendríamos que hacer lo siguiente: irnos a ajustes, conectividad, Bluetooth. En nuestro dispositivo móvil también tendremos que acceder al Bluetooth y desde nuestro vehículo daríamos a vincular nuevo dispositivo. Buscaríamos el nombre del coche y comenzaríamos con la emparejación. Como hemos comentado, también vamos a disponer de los asistentes de Google para poder activar la climatización o la calefacción de los asientos, poner la radio, entre otras muchas funcionalidades que disponemos en este vehículo. Vamos a disponer también del estado del vehículo. Ahora mismo nos está indicando que estamos inactivos y que para iniciar la marcha deberíamos de cambiar a la D para activarlo. Aquí haríamos un reconocimiento entero y nos diría si falta algún tipo de presión en los neumáticos. También vamos a disponer del manual del propietario. Cualquier duda o consulta que podamos disponer de nuestro Volvo XC40, tenemos absolutamente todo en nuestra pantalla. Para la climatización bastaría con presionar aquí. Lo tenemos, como podemos apreciar, en automático, o bien podemos marcar por donde queremos que nos salga el aire. Por supuesto, vamos a poder desempañar el cristal delantero, la luna térmica trasera y el compresor del aire acondicionado. Por supuesto, también podremos aprovechar la recirculación de nuestro aire de dentro para evitar así malos olores cuando pasamos por ciertas zonas. También vamos a poder regular la intensidad del aire, apagarlo o poner la intensidad máxima. Por supuesto, vamos a poder regular la temperatura. Ahora mismo está configurada para que cada vez que la mueva el conductor se mueva también la parte del copiloto, pero en el momento que la derecha se mueve, pasa a ser bizona, por supuesto. Si presionamos al botón central, como habéis podido apreciar, se pone la misma temperatura que tiene el conductor. Para activar la visualización 360 grados que tenemos del vehículo, bastaría con dar a la cámara. Podemos activar o desactivar los sensores de aparcamiento. El freno automático trasero también podemos activarlo o desactivarlo y movernos sobre las diferentes cámaras que nos proporciona el Volvo. Cámara delantera, cámara lateral o cámara trasera.
Para acceder a la climatización tanto del volante como de los asientos, lo tenemos en la parte siguiente a la cámara. Por supuesto, la climatización o los asientos calefactados del copiloto también lo tenemos aquí. Para acceder a los ajustes en Volvo, lo que tenemos que hacer es ir directamente a la ruleta. Podemos manejar y movernos sobre los modos que tenemos, tanto de seguridad, etcétera, de nuestro vehículo. Activar el modo fuera de carretera, el off-road. Los asistentes a la conducción, pues, si queremos tener el control de crucero asistido, o simplemente activar el limitador de velocidad. Asistencia a la dirección. Sistemas de seguridad como el detector de salida de carril. Asistente también, por supuesto. Notificación cuando esté listo o cuando estemos listos para movernos con nuestro vehículo. Y la conducción del One Pedal Drive. Este lo recomiendo normalmente en ciudad. Si sales fuera de carretera, cuando tú dejas de acelerar, a mí personalmente el movimiento me parece muy brusco. Pero básicamente es cada usuario, cada conductor va a poder interactuar y verá si lo tiene activo, en qué modo. Personalmente, ya os digo, el One Pedal yo lo suelo llevar en ciudad, en carretera no. Para activarlo y desactivarlo, como siempre, desde la pantalla. Y, por supuesto, también vamos a poder regular la sensación del volante firme, que sea más firme o más ligera la dirección. Vamos a la carga. En límite de carga, ahora mismo yo lo tengo capado al 90%. Ya sabéis que en los vehículos eléctricos lo suyo es entre un 80 y un 90% y no bajar por debajo del 20%. En este Volvo XC40 también vamos a poder regular el amperaje máximo de carga, máximo hasta 32 amperios, que serían 7,4 kilovatios hora. Yo en este caso lo tengo regulado a 16. Con esto me basta para recuperar en mi día a día. No obstante, con el cargador, siempre y cuando tenga balanceo de carga, no haría falta ni siquiera regular el amperaje. El sonido. En este concreto tenemos el equipo de sonido Harman Kardon. Podemos tener activo el sonido envolvente. Un equipo de sonido que suena francamente bien y desde el cual vamos a poder regularlo tanto de manera táctil y, por supuesto, configurarlo de manera manual. También vamos a poder optimizar el sonido en función de si queremos que me optimice solo al conductor, que optimice a todas las plazas o solo a la parte trasera. Activar o desactivar también la parte delantera, trasera del sonido. La conectividad, en este caso podemos compartir wifi, conectarnos a través del wifi de nuestro terminal y aprovechar también así los datos. No obstante, nuestro vehículo va a venir con una tarjeta SIM y conectividad a internet gratuita. Controles también vamos a poder incluso plegar los reposacabezas traseros si nos estorban y queremos tener más visibilidad y no tenemos nadie atrás, con lo cual bastaría darle para plegarlos. La posición de servicio de limpio para brisas, como podéis apreciar, en el momento que se da, si yo quiero limpiar allí, pues subir los limpias sin que me estorben. Los espejos exteriores inclinados con la marcha atrás, es decir, que cada vez que demos la marcha atrás los espejos retrovisores bajen y evitar así golpes en bordillo. No obstante, con la cámara de 360 grados es francamente muy visual, se ve todo muy bien y nos evita precisamente también a estos bordillos. La atenuación automática de los espejos también vamos a poder activarla o desactivarla. El bloqueo, el modo de alarma reducida, la activación o desbloqueo del coche, desbloquear las puertas, si podemos seleccionar que se desbloquee una, que es la que yo le dé la orden, o todas. La pantalla, como podemos ver, nos va a avisar del viaje en el panel de instrumentación, lo podemos tener automático, manual o ninguno. La intensidad también de las luces interiores, la podemos tener en baja, apagada o alta. Las luces de aproximación, el botón SOS vinculado a Volvo On Call.
y apagar el automóvil. En las aplicaciones, en función de las apps que podamos tener, vamos a poder tener activas o no las notificaciones que nos puedan enviar, los permisos que damos a las aplicaciones, los perfiles que podemos tener ahora mismo en nuestro vehículo. Ahora mismo está en el perfil 1, podemos cambiar en los diferentes usuarios que tengamos y podemos movernos sobre las cuentas, ajustes de nuestro vehículo. Activar o desactivar la ubicación, aprovechar todos los servicios y ver los términos y servicios de internet, entre otras. El sistema de Google, obviamente, por supuesto, para ver cómo funciona, ver el autocompletar, enviar cualquier tipo de problema o fallo que podamos detectar, todo lo tenemos desde aquí. Y el sistema para cambiar idioma, fecha, las unidades, si queremos tenerlo en kilómetros o millas, la temperatura. Como vemos, es un sistema muy sencillo, un sistema de infoentretenimiento bastante fácil de hacernos a él, para nada complejo. Nos quitamos también de muchísima botonera, todo pasa a estar en la pantalla central. Por supuesto, si nos llegase alguna notificación, es como con una tablet, bajaríamos y veríamos todo en la pantalla central. Si quisiésemos ir al menú principal, en el botón que tenemos central, nos iríamos a este menú principal. Vamos a disponer también de una toma de 12 voltios, salida USB-C, dos salidas USB-C, la base de carga inalámbrica para nuestro teléfono, una pequeña guantera para dejar más elementos como pueden ser llaves, la palanca de cambios, aquí vamos a poder regularlo, irnos a directa, dejarlo en posición de neutro o marcha atrás, activando de manera inmediata la cámara de visión trasera o, si tenemos la cámara de 360 grados, la cámara de 360 grados. Una vez estemos estacionados, presionaríamos la P y podríamos soltar el pedal del freno. Tenemos también un pequeño compartimento para dos botellas de agua. Aquí disponemos de la llave con su cierre, apertura y apertura del portón del maletero. Por supuesto, también disponemos del botón del pánico. En la parte central vamos a disponer también de una pequeña guantera para poder aprovechar y guardar lo que queramos. También tenemos una pequeña papelera que podemos extraer, un espejo sin marcos, como podemos apreciar, es electrocrómico, con lo cual en cuanto nos puedan deslumbrar se va a oscurecer. Disponemos también del SOS o eCall, encendido de luces interiores o encendido entero. También en este modelo podemos abrir nuestro techo panorámico y podemos cerrarlo o abrirlo entero. La cortina va a llegar hasta atrás del todo, con lo cual para los más pequeños lo van a poder disfrutar. En la parte de los parasoles vamos a disponer también de luz de acompañamiento, como en el copiloto. Y en la guantera es una guantera bastante espaciosa, con posibilidad también de un compartimento para dejar, por ejemplo, la documentación de nuestro coche. En la parte trasera izquierda vamos a disponer de la toma de carga tipo 2 y combo carga rápida. La carga monofásica va a ser de hasta 7,4 kWh, trifásica hasta 11, y nos va a permitir una carga rápida de hasta 150 kWh. Si llegamos a nuestro domicilio y queremos desbloquear la manguera, porque lo tenemos cargando, bastaría con pulsar al botón y podríamos desconectar la manguera. En lo que respecta al nombre de la tapicería, es tapicería Nubuck Charcoal. También disponemos de los anclajes ISOFIX en las dos plazas laterales. Y un pequeño compartimento para dejar una cartera, unas llaves, una pequeña botella de agua. En la parte central
vamos a disponer de nuestros apoyabrazos y posavasos y la comunicación con la parte trasera del vehículo. Bueno, suscriptores, hasta aquí la video entrega de hoy. Hoy hemos podido dejaros la entrega de este Volvo XC40 Rich Air en su acabado 3, que sería el acabado Pro. Es el modelo además de 408 caballos. Os animo a que lo probéis. La verdad, me ha sorprendido también francamente. Es un modelo que el par motor que tiene es inmediato, son aproximadamente unos 660 Nm de par y va francamente bien. Sí que es cierto que es muy brusco, pero es lo que tenemos ya cuando estamos probando esta tipología de vehículos. Un vehículo que te da mucha sensación de seguridad, lo que es la línea de Volvo, pero es que a la hora de adelantar es brutal, es espectacular. Si os animo a que lo probéis, es un coche que para el recorrido que hacemos diariamente vamos a tener más que de sobra, un coche que ya pasa por encima de los 400 kilómetros de autonomía para cargar, perdonad, como estábamos comentando, el Volvo XC40 en un uso de 200 kilómetros diarios, que son 40 kilovatios hora que necesitaríamos recuperar aproximadamente, siempre va a estar en función de la manera de hacer esos 200 kilómetros diarios. Estaríamos hablando que necesitaríamos en una carga doméstica de 7,4 kilovatios hora unas 5 horas y media para recuperar lo que he recorrido en mi día anterior. No olvidéis que en un vehículo eléctrico no tenemos que ver la carga del 0 al 100%. Aquí lo que nos preocupa es recuperar lo que yo recorro en mi día a día. Os remarco, yo siendo usuario de vehículo eléctrico no me preocupo de recuperar un 0 a un 100, que ojo, recordad que siempre hay que intentar capar la carga de la batería al 90%, 80-90% en función de lo que vosotros queráis, sobre todo por un tema de ciclos de carga de la batería y que pueda durarnos más en el periodo de tiempo. En este caso, una de las ventajas además que tenemos con el Volvo es que tiene bomba de calor, que a la hora de calentar nuestro habitáculo, etcétera, pues esto nos va a dar más autonomía o no vamos a tener tanta degradación. Y esto es algo a destacar en este modelo. Os animo de verdad que lo probéis. Los vehículos eléctricos cada vez en el mercado están tirando muchísimo más. Y quien dice que un vehículo eléctrico desde luego no es para correr, pero en salidas te genera más seguridad porque el par es inmediato. No olvidemos que es velocidad de la luz, prácticamente el par según pisas ha salido. Y esto nos va a generar más seguridad salir en rotondas, a la hora de adelantar, no por correr, remarcar, estos vehículos no son para correr, pero sí que son altamente económicos a la hora de cargarlos. Vamos a tener encima ahora, bueno, ya llevamos teniendo una serie de subvenciones para la carga. Ahora os dejaré un link, os dejaré con la empresa que estamos trabajando para la gestión de lo que es la infraestructura de puntos de carga. Vamos a poder recuperar hasta un 70%, perdonad, hasta un 80% en la instalación de nuestro punto de carga en casa. Y remarcar, quien se compra un vehículo eléctrico o híbrido enchufable, si quiere sacar el 100% a su vehículo, tiene que tener un punto de carga en casa. No olvidemos que la carga, por mucho que haya subido la luz, sigue siendo un precio bastante accesible. Y no tiene nada que ver con un coche de combustión, aparte de, bueno, por supuesto, hablar de los mantenimientos prácticamente escasos o nulos, líquido de limpias, rellenarlo y poquito más. Caja de cambios es que no tienes cambios, es una marcha. Pastillas de freno, si utilizas el One Pedal o la frenada regenerativa de los modelos, prácticamente no cambias pastillas de frenos. La verdad es que es una auténtica pasada poder disponer de estos vehículos. Son modelos que han venido para quedarse y que tarde o temprano terminaremos cambiando bien a eléctrico o híbrido enchufable. Y cuanto antes contribuyamos también a mejorar lo que es el medio ambiente, sobre todo de cara a futuras generaciones.